Bueno, ahora retomamos la charla que vamos a tener a las 15:30 de Cristian Carrizo, quien nos va a hablar de aplicaciones de la plataforma libre de Arduino. Te cedo la palabra, Cristian. Gracias, Emanuel. Ver, vamos a compartir. Favor, indícame si se puede ver la pantalla. Excelente. Bueno, chicos, muchísimas gracias por el espacio. Disculpen el inconveniente, tuve un problema con la cámara y estoy sin cámara. Así que, bueno, no quería quedarme afuera y lo mismo vamos a intentarlo de esta forma. Igual, no se pierden de mucho, pero sí tenía unas placas interesantes para mostrar. Así que, bueno, es una pena, pero vamos a tratar de hacer lo posible, porque todo salga bien. De vuelta, gracias por el espacio. Bueno, plataforma libre Arduino. Yo soy Cristian Carrizo. Actualmente estoy de director de la Diplomatura de Robótica de la UNLAR. Venimos haciendo muchos cursos desde 2015 con la plataforma Arduino. Gracias al Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad. Primero, para comenzar, vamos a ver un poquito qué es lo que es Arduino, aparte de las características. Le comento que Arduino es una plataforma de código abierto basada en una placa que tiene entradas y salidas digitales y analógicas, ¿sí? Con la cual podemos desarrollar diferentes proyectos. ¿Por qué elegiría Arduino? Porque es barato, a diferencia de otras placas que tienen prestaciones similares, es barato, depende siempre con qué lo compares. Si yo me compro una computadora, obviamente Arduino es barato. A la hora de comprar un procesador y armar una placa muy parecida, seguramente voy a reducir el costo, pero no va a ser gran diferencia. Así que termina categorizándose como una placa barata al lado de una Raspberry que tiene otras prestaciones, pero un costo mucho menor. Multiplataforma, ya que se puede instalar en Windows, Mac y Linux. Tiene un entorno de programación simple, tanto para principiantes como para programadores avanzados. Ya que el lenguaje de programación es un C++, que en el cual lo alteraron, es propio de Arduino, pero tiene una estructura muy similar. Es un software de código abierto y extensible, ya que es una herramienta de código abierto y está publicada y se puede. Programadores experimentados pueden modificarlo. El hardware de código abierto y extensible también, ya que todos los planos están a disposición y cada uno puede utilizar esos planos para modificar esa placa y hacerla de acuerdo a sus prestaciones, sin tantos componentes o sin o potenciándola un poco más de acuerdo a la necesidad. Bien, ahora sí vamos a ver un poquito lo que es la placa en sí. La placa que estoy mostrando es una Arduino Uno, tal vez es la más popular de todas las Arduino, porque tiene la particularidad de tener la cantidad de pines justo y necesarios. Tiene muchos pines para muchos proyectos y para otros termina siendo poco. Aparte, tiene la versatilidad de todos esos pines tenerlo disponible para una fácil conexión. Veamos, tiene un conector, que ese conector es el que comunica con la PC, en la cual se crea un programa y ese programa se envía por medio del cable, ese conector es el que
permite esa comunicación para diseñar o crear el programa que va a desarrollar nuestro Arduino. Tiene otro conector que es para la alimentación, porque una vez que programemos nuestra placa, la placa debería funcionar independientemente sin estar conectado a la PC. Tenemos pines de entrada y salida digitales, es decir, solamente tiene estados 0 y 1. O como salida o como entrada interpretan solamente 0 y 1. Y también dispone de pines analógicos. Estos son pines de entrada analógicos. ¿Para qué nos sirven esos pines? Para conectar sensores, por ejemplo. Un sensor de cantidad de luz. Yo necesito ver, no si está de día o de noche, o sea, si está la luz prendida o está apagada. Cuando yo mido la cantidad de luz que me emite el sol, puede estar oscuro, puede estar más claro, puede estar muy iluminado. Entonces, estas entradas me van a permitir a mí conocer esas características. O sea, no si está prendido y apagado, sino si los puntos intermedios que tenga entre encendido y apagado. Una particularidad es que en los pines digitales, voy a hacer una cosa, tenemos unos que están, unos de los pines que están con un símbolo, que esos pines se llaman PWM, que están marcados ahí. Lo que tienen esa viñeta se llaman PWM. ¿Qué permite hacer Arduino con esos pines? Simular salidas analógicas. Es decir, que si yo con el pin número 8 puedo encender un LED o apagarlo, con el pin número 5 puedo encenderlo el LED y puedo dejarlo medio encendido o medio apagado. Lo puedo ir graduando. ¿Y esto cómo lo hace si te dije que no tenía salidas analógicas? Por un artilugio, que es a una salida digital, la empieza a fraccionar de acuerdo a la intensidad que yo quiera ver. Y esto, como resultado, nos da una disminución de iluminación, por ejemplo, si fuese un LED, o una disminución de velocidad si fuese un motor. Bien, en cuanto al software de Arduino, tenemos una ventana bastante amigable, en donde yo le pude, le coloqué los números para poder identificar a qué se refiere cada botón. El 1 es verificar. Es el botón que va a compilar el código. El 2 es el botón de acción cargar, es decir, el que me va a enviar la información al Arduino. El 3, bueno, es para abrir una nueva ventana, un nuevo proyecto. El 4 abre un proyecto ya existente. El 5 sería guardar ese proyecto activo. El 6 es el monitor serie. El monitor serie es una de las herramientas más usadas, ya que permite ver en la pantalla de la computadora lo que queramos ver. Podemos ver variables, podemos ver señales y podemos ver comunicación que está emitiendo la placa Arduino hacia la computadora. Bueno, el 7 es el nombre del boceto, es el nombre del proyecto que estamos trabajando. El 8, el área del código. Acá vamos a poder escribir nuestro código. 10, la consola de texto. Nos va a ir mostrando la información de compilación. Y la 11 es el puerto que está seteado, en el cual está conectado nuestro Arduino, el que está configurando y está funcionando. Bien.
Arduino no solamente tiene una sola placa, tiene una gran cantidad de modelos diferentes con diferentes prestaciones. Yo comenté que la Arduino Uno es una de las placas más usadas, las más populares, sobre todo en educación, en robótica educativa. Después tenemos otra placa, que es la Arduino Mega, que es una placa con mayor cantidad de pin. Si bien podemos hacer una comparación, vemos que en la primera parte se asemeja a un Arduino Uno, pero tiene un agregado de una cantidad grande de pines. Tiene más de 52 pines. Y si consideramos 0 también como un pin digital, si usamos, vean que acá en 0 y 1 tenemos TX y RX. Si esos pines los dejamos para comunicación, no lo podemos utilizar como pines digitales, entonces se nos están mermando, pero 52 pines digitales es una barbaridad. A diferencia del Arduino Uno, que solamente tiene 13 pines digitales. Respecto a los pines analógicos, tiene 16 pines analógicos de entrada, mientras que el Arduino solamente tiene 6. Bien, no solamente eso tiene como característica principal, sino también el procesador y la capacidad de la memoria. Bien, también existen otros Arduinos, como el Arduino Nano y el Arduino Micro, que a diferencia de los anteriores, se caracterizan por tener un tamaño mucho menor. También la diferencia es que tanto el Arduino Mega como el Uno tienen pines de conexión hembra y el Arduino Micro y el Nano tienen pines macho. También podemos encontrar otro Arduino que ya se dejó de vender, pero que no, que se puede encontrar todavía, que es el Lilypad. También tiene una prestación muy particular y tiene esa forma que lo caracteriza, que es circular. De acuerdo a los componentes también que vienen para trabajar con Arduino, tenemos sensores de diferentes características. Existen en el mercado muchísimos sensores. Tenemos, por ejemplo, este de arriba que es un final de carrera. Tenemos sensores de gas, sensores de humedad, sensor detector de movimiento, cámara, sensor de proximidad, sensor de color que viene tanto suelto como en esta prestación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué lo caracteriza Arduino con respecto a la electrónica básica? Que Arduino ya viene toda la electrónica solucionada. Antes yo quería medir distancia y necesitaba armar esta placa, diseñarla. Ahora esa placa ya viene armada y solamente me trae unos pines de conexión. Vean que en todas las placas traen pines de conexión. Directamente yo lo que tengo que hacer es conectar a mi placa Arduino en alguno de esos pines de conexión. No van directamente, sino que hay que usar cables, pero es una conexión muy fácil, muy, muy práctica. Y una de las características es que es modular. Yo saco un componente y lo puedo cambiar fácilmente sin tener que estar soldando, o para hacer un prototipo no tengo que estar soldando, simplemente con cablecitos yo puedo hacer el conexionado. Vean acá la diferencia que en la electrónica común los componentes venían con 2, 3, 4 y mucha cantidad de pines. Y lo que había que hacer era hacer una conversión para tener la información correcta. No, ahora la placa, los kits de Arduino vienen todo con la electrónica ya complementaria para que solamente tengamos que conectar y nada más, no hay que hacer absolutamente nada.
Y bueno, en cuanto a los actuadores, también Arduino posee diferentes actuadores. Los actuadores son lo que convierten las señales de salida en un movimiento. Pueden ser motores paso a paso, motores de corriente continua o servomotores. Arduino posee una gran cantidad de placas que son drivers, que son, se utilizan para poder manejar todos estos motores. Bien, a ver si le puedo hacer, puedo mostrar. Acá lo que tengo, para que vean qué fácil, que no. Una pregunta, Emanuel Marcos, ¿se ve la pantalla del Chrome? Sí, se está viendo. Bueno, gracias. Bueno, esta se llama una página que se llama tinkercad.com. Es una página que me permite no solamente montar un proyecto en Arduino, sino que también me permite simularlo. Nosotros vamos a hacer una pequeña práctica, una pequeña demostración, porque, bueno, la cámara no me funciona y no me queda más que mostrarlo, simulándolo. Así que, bien, tenemos al centro un espacio del área de trabajo y a la derecha de la pantalla tenemos los componentes. Acá yo puedo seleccionar, por ejemplo, la placa del Arduino. Espero que, como esto es online, espero que no me afecte la transmisión. Cualquier cosa me dicen. Bien. Acá voy a agregar, esto se llama protoboard, placa de conexiones sin soldadura. Es una de las ventajas que tiene, que el Arduino fue diseñado justamente para que cuando uno quiera realizar un proyecto no tenga que estar diseñando una placa, soldando componentes, sino que directamente montar y probar. Bien, decía que esta es una placa llamada protoboard o placa de conexiones sin soldadura. A esa placa yo puedo, como en la vida real, puedo agregarle componentes y puedo montar un LED. Entonces, lo que yo quiero hacer es demostrar que puedo hacer funcionar mi proyecto sin tenerlo físicamente. Acá voy a colocar una resistencia y para que el LED funcione bien, esa resistencia tiene que ser de 220 ohmios. Listo, yo ya tengo montado eso en mi plaquita. Ahora lo que voy a realizar es la conexión. Yo puedo elegir de todos estos pines digitales uno, por ejemplo, elijo el 8 y lo conecto ahí. El LED tiene dos patitas y esto está conectado en serie con la resistencia. Si ustedes ven, cada vez que yo me poso en la protoboard, acá tiene numeritos y esos numeritos son las filas que tiene la protoboard. Y las letras al principio de la columna. ¿Qué significa que los numeritos, cuando yo asiento el mouse en uno, todas esas cinco perforaciones están unidas internamente por una conexión mediante una chapita? Entonces, quiere decir que ese cable que yo conecté en la fila número 10 está conectado físicamente con la resistencia. Es decir, que yo desde la placa Arduino estoy alimentando este circuito. ¿Sí? Alimento la resistencia, la corriente atraviesa por ella,
El pin del LED y el de la resistencia también están en otra fila, en la fila 5, lo cual también están conectadas. La corriente sigue, circula por el LED y yo tengo que ir ahora y cerrar el circuito yéndome al negativo. Ya lo vamos a programar y vamos a ver cómo funciona. La versatilidad de esto, aparte de la presentación que tiene, que yo puedo trabajar, lo puedo adaptar a mis necesidades, puedo hacer la práctica, el prototipo, y luego, si funciona todo bien acá, lo puedo montar en la práctica. Bien, en esta parte tengo lo que se llama código. Tengo dos formas de hacer el código. Me dice bloques, perdón, texto o bloques más texto. Yo en este caso voy a poner bloques más texto. Ya por defecto tiene cargado esto. Que si yo lo veo en el Arduino, esta parte de acá es lo que yo vería en el software del Arduino. Tiene dos grandes funciones. Una es el setup. En esto es una función que se ejecuta una vez y lo que hace es inicializar todo el hardware que yo vaya a usar en mi proyecto. Es decir, en este caso, por defecto, tiene configurado, dice, a ver, no sé si puedo ampliar, sí. Definir LED Edición. integrado en Alt, sí. Bueno. ¿Se ve, chicos? ¿Qué cosa me dicen? Sí, se está viendo. Bien, tiene la primera me dice definir LED integrado en alta. En este caso, yo no les mencioné, pero la plataforma Arduino, esto está tan bien diseñado que si ustedes ven, de todos los componentes en la placa Arduino tienen los mismos. Y esto que tiene acá, que es un LED y tiene con una L, también lo tiene la placa Arduino. ¿De qué me sirve ese LED? Ese LED es como el testigo. Yo lo primero que debería hacer en mi placa Arduino es hacer funcionar ese LED. Porque si yo sé que ese LED está funcionando, sé que la placa está funcionando y sé que lo estoy pudiendo programar. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer esta conexión que hice, colocarlo al LED al revés y no me va a funcionar físicamente. Eso no quiere decir que no esté funcionando por un problema de software, sino por un problema de conexión de los componentes. Bien, lo primero que voy a hacer es probar este ejemplo. Bien, veamos. Dijimos, tenía un setup donde yo configuro todo el hardware que voy a usar. Si voy a usar un puerto serie, que es el que me va a enviar los datos, lo voy a configurar, la velocidad de comunicación. Y después tenemos el loop. Este sería el bucle principal, se va a repetir indefinidamente hasta que le cortemos la corriente. Y acá en este cuerpo es donde yo voy a poner todo mi código, es decir, lo que va a hacer el hardware. Bien, lo leo para que veamos que no es tan difícil interpretar. Dice pin mode. Lo que hace esto es configurar el pin, cuál particularmente el 13, y lo define como un pin de salida. Es lo único que hace en la configuración. Luego viene el loop, dice Digital Write, escritura digital, ¿a dónde? En el pin 13 y le coloca un 1. Un 1, un alto, quiere decir 5 volt. Después dice Delay, hace una demora por. Esto se mide en milisegundos, es decir, que 1000 vendrían a representar un segundo. Va a ser una demora de un segundo, va a estar sin hacer nada, solamente va a tener este LED encendido. Y luego sigue con otra función que dice Digital Write, o sea, vuelve a hacer una escritura digital, pin 13, y lo pone a cero. Y hace una demora de 1000 milisegundos, es decir, un segundo. Yo le voy a dar play
Y vamos a ver que el que está actuando acá en este caso es el LED de la placa Arduino. Y el LED que yo agregué no está funcionando. Bien. Detengo la simulación y voy a agregar otro LED. Cuando yo agrego este bloque, automáticamente me coloca acá definiendo, de acuerdo al pin que yo voy a utilizar, en este caso el 8 había dicho, me dice el 8 está en alta. Y acá ya lo configuro al pin 8 como salida. Vamos a poner una demora, vamos a hacer lo mismo que está haciendo este. Acá me dice esperar un segundo. Al 8 ahora lo que vamos a hacer es vamos a ponerlo en 0 y bien. Vamos a cambiar el tiempo para que vamos a ver. Que van a aprender a diferentes tiempos. A ellos le puse 500 milisegundos, lo que vendría a ser medio segundo. Entonces, pin 8 y pin 13 definidos como salida. Lo primero que hace, prenden, no van a prender simultáneamente, van a prender de a uno. Prende el pin 8. Hace una demora de medio segundo, lo apaga el pin 8, el pin 8, perdón. Hace una demora de medio segundo y de ahí va con el LED de la placa, lo tiene encendido, un segundo, luego lo apaga y tiene una demora de un segundo. Bueno, ahí está prendiendo el LED de la placa y va a ver, y se puede ver también el LED que yo agregué, también que está encendiendo. No sé si se puede ver bien. Bien, esta es una pequeña demostración de lo que puedo hacer con un LED. Ahora estoy utilizando una salida digital, puedo prender motores, puedo tener sensores como sensores de luz, de humedad, de gas, de movimiento. Diferentes sensores se pueden armar muchos proyectos. En la universidad se dictan cursos al respecto y también se está cursando una diplomatura en robótica donde está orientado la robótica a la enseñanza en las escuelas, es decir, a robótica educativa. Así que ya veo que estoy en tiempo. Agradezco de vuelta el espacio a Manuel, a Marcos, al Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, a Marcelo Martínez particularmente por darme el espacio y apoyarme en el proyecto de la diplomatura desde el principio. Así que consultas a disposición. Bueno, Cristian, estamos viendo que no hay preguntas en YouTube, así que creo que sería todo. La verdad, muy interesante, muy bueno lo que comentabas de ese proyecto para ir a enseñar en las escuelas. Creo que es particularmente, creo que es algo que se tiene que tener mucho en cuenta el tema de las escuelas. Sí, déjame hacerte una consulta, no, un comentario breve para no quitarle tiempo a los demás ponentes. Desde Nación se repartieron kits educativos, donde esos kits educativos son kits de robótica, impresión 3D y robótica. Y la verdad que no se dio capacitación alguna. Bueno, lo que busca es paliar esa situación y tratar de compensar un poco a los docentes interesados que pueden hacer la diplomatura para que
el dictado de clase en los colegios sea un poco más apropiado. Ahí tenemos una imagen de una de las clases de robótica juvenil, robótica para jóvenes, de 9 a 17 años que se dicta en la universidad a principio de año. Ahora sí, muchísimas gracias por el espacio, chicos. No, gracias a vos por participar.